polita, atleta que renac, cómplice de tu teta, maite de tu tena, cómplice de tu teta, maite de tu tena. Porque el Estado español es un Estado que se está hundiendo institucional y políticamente, y se está hundiendo también socialmente. Un modelo social que condena y relega a las mujeres a ser ciudadanas de segunda. Es ese modelo al que hay que decirle agur. Agur ahora y agur para siempre. Y para eso la única manera, el único camino, es que las mujeres vascas seamos dueñas de nuestro futuro, de todas nuestras decisiones, sin límites, sin imposiciones, sin mandos a distancia. El machismo nos puede matar y nos puede empobrecer sin que pase nada porque nos atonta a unas y a otros y nos hace creer que la desigualdad y la explotación y la violencia son el estado natural de las cosas. Pero nosotras no queremos vivir en un mundo en el que no tengamos derechos y suponemos y entendemos que por eso estáis aquí, vosotros no queréis vivir en un mundo en el que tengáis privilegios a costa de nuestros derechos. A quien nos dicen que nada de esto es posible, que nada puede cambiar, que todo debe seguir igual, les diremos el 20 de diciembre que las vascas vamos a ser mujeres libres y soberanas en un pueblo libre y soberano. Y para eso lo tenemos muy claro. Tenemos que llenar las urnas de votos de ilusión, de votos de cambio, de votos de soberanía y libertad, de votos de Euskal Herria Bildu.